Le queremos dar la bienvenida hoy, tercer día de las novenas navideñas, a todos los niños que nos acompañan desde la Casa de la Cultura y también a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora a través de la señal de AUPUR Televisión. En el día de hoy tenemos el gusto de decirles que la novena es patrocinada por Sotraur, la línea paraíso de transporte que está al servicio de todos los urraeños. A continuación, vamos a hacer silencio para poder iniciar con la novena navideña. Vamos a iniciar todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La novena del día de hoy la vamos a ofrecer por todos los enfermos y también por los ancianos, para que Dios siempre les dé un corazón de niño y aunque la piel envejezca, siempre tengan el alma de un niño y tengan la oportunidad de compartir en esta Navidad con sus seres queridos. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí.
Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándolo por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardaseis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordamos que la novena del día de hoy es patrocinada por la línea de transporte Sotraur, especial para viajar y visitar nuestras familias en esta época navideña. Oración a San José. Oh Santísimo San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacia Belén va una burra, mimi. Yo me remendé, yo me estoy remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, lleva en su chocolate la mimi. Yo me remendé, yo me estoy remiendo, yo me lo quité. Tu molinillo en su anafre. María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Muy bien, a continuación, en silencio, para poder ver atentamente la dramatización, para ver lo que ocurrió hoy tercer día de la novena, para cual necesitamos mucho silencio y concentración. Vamos a ver de qué se trata. Esa lana, está tan caro todo. Y las frutas en el mercado, no. Las telas, en estos días me iban a vender una toda bonita, pero no era muy cara. Por allá me ofrecieron una que a 5 de oro. Thank you.
José, ¿por qué no nos arrimamos al pozo? Allí podríamos descansar. Y además, quiero lavar el ajuar y los pañales que han de envolver a nuestro hijo. Como tú digas, señora mía. Prestamos atención al hermoso dramatizado del día de hoy, vemos que Jesús y María van a lavar los pañales para su hijo. Asimismo, hoy pidamos la gracia de que lave nuestro corazón de cualquier odio, herida o rencor, para que así nazca el niño Dios, porque como decía el Padre Pío, muertos son los que viven alejados de Dios. Ahora vamos a cantar muy duro, con mucho entusiasmo y alegría, los gozos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Piensa suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Y potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo dice y los mandatos aven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado.
sagrada de José que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras casas, niñito, ven, nos hables tanto. Ven a nuestras casas, niñito, ven, nos hables tanto. Llave de David que abrió al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, nos haces tanto. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, nos haces tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño da al mísero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, nos haces tanto. Rey de las naciones, Emanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niño, ven, nos haces tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, nos haces tanto. Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, nos haces tanto. Ven
Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ahora vamos a realizar la oración al Divino Niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos santo. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Ahora le vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos conceda la bendición del cielo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le agradecemos a Sotraur, que recordemos que este fue el transporte que nos estuvo patrocinando hoy, del cuarto día de la novena, y también a la Casa de la Cultura y a UPUR Televisión, quien estuvo llevando esta novena hasta sus hogares. Recuerden ver la repetición de la novena del día de hoy a las 8 de la noche. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.